Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito, @felotv. El día de hoy nos trasladamos a las canchas deportivas de Avenida Maratón 2209 para conocer una gran iniciativa que está dando de qué hablar, y se trata de nuestros amigos de Academia Vinotinto. Vamos a estar conversando inscripciones, requisitos, beneficios, proyecciones a futuro y qué debo tener en cuenta a la hora de pertenecer a la Academia Vinotinto aquí en Santiago. No te lo pierdas, no te despegues de nuestra pantalla porque esto va a estar muy bueno. Así que nuestro video de hoy comienza así. Estamos aquí amigos en la cancha de la Academia Vinotinto. Nos encontramos con uno de los directores, Augusto Cova. Mucho gusto, Augusto. Mucho gusto, hermano, bienvenido. Cuéntanos la iniciativa de este proyecto que está dando de qué hablar. Sí, esto es una iniciativa que nació el año pasado, pero bueno, por diferentes cuestiones tuvimos que aplazarlo para este año, y desde el domingo pasado iniciamos aquí en las instalaciones del Complejo Deportivo Terra Soca 2209, y como tú dices, está dando mucho de qué hablar, dirigida especialmente a la gran comunidad venezolana que se encuentra aquí, no solamente en Santiago, sino a nivel nacional en todo Chile. Veo que hay una masiva atención por parte de los representantes apoderados, hay muchas personas que se han acercado, pero para los que no se han acercado y ven este video y quieren participar en este proyecto, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, primero agradecerle a todas aquellas personas que están confiando en este proyecto. Son más de 50 niños, como te digo, este es nuestro segundo entrenamiento. Estamos todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde y los niños son bienvenidos desde los 3 años, niños y niñas, desde los 3 años hasta los 16 años, todos los domingos de 11 a 1. No, niño y niña. Correcto. Es una academia para todos. Una academia formativa, recreativa. Pueden llegar niños con pocas habilidades, con niños con más habilidades, cada uno será evaluado individualmente. Vemos que en los entrenamientos los apoderados, los representantes, participan también con los niños en el campo. Cuéntanos de eso. Eso es fundamental, sobre todo para la categoría kinder fútbol, que es la categoría que abarca niños de 3, 4 y 5 años, que los papás formen parte desde el calentamiento hasta la práctica del fútbol todos los domingos. Es fundamental para esa categoría, para que el niño se vaya adaptando a lo que es esta práctica del deporte. Una vez inscrito, ¿qué beneficios tienen de pertenecer a la Academia Vinotinto? Además de entrenar todos los domingos, como ya le comenté, todos nuestros patrocinantes tienen una serie de beneficios para cada apoderado. Tenemos convenio con Tienda Deportiva, Tienda Fútbol Chile, MediPro, que es un centro médico venezolano, Life and Show, que es una productora de eventos, Transporte Maracay, para cualquier tipo de viaje, y tenemos Vara Studio Food, que es una empresa que maneja imagen corporativa. Además de eso, tenemos Menú To Go, que hace almuerzo saludable, y tenemos nutricionista para todos los niños. Cada uno de ellos tiene unos beneficios especiales, así que es una academia totalmente completa. Veo que está súper completa y que hay bastantes personas que están en este proyecto, tanto empresas, ¿verdad?, como también instituciones. Vladimir, proyecciones de la academia, más adelante, ¿qué tienen pensado? Claro, nosotros tenemos pensado obviamente expandirnos, porque hay mucha gente que nos ha pedido en diferentes comunas de Santiago, así que a medida que la academia vaya creciendo, vamos a llegar a más comunas de Santiago y además a más ciudades de Chile. Hay muchas personas que nos han inscrito de otras ciudades, que por qué no abrimos una sede, por ejemplo, en Viña, en Valparaíso, nos escribieron de Puerto Montt. Así que bueno, esto es una academia que no tiene límites por ahora, y por el momento es crecer, consolidar nuestra primera sede y de ahí en adelante seguir creciendo. Y vamos a estar recorriendo el campo para ver cómo juegan nuestros niños. Y vamos a estar también conversando con los representantes y apoderados. Así que no te despegues y acompáñanos a recorrer nuestro campo.
Amigos, estamos aquí con un representante y apoderado de la Academia Vinotinto. Su nombre es... Joan Rojas. Joan Rojas. Bienvenido, Joan, al canal favorito de todos, arroba Felo TV. Quiero que me comentes cómo te has sentido aquí en la Academia Vinotinto. ¿Cuál es tu experiencia con tu niño? Bueno, me he sentido aquí en la Academia Vinotinto como en casa. Es una organización que se creó recientemente y en verdad es una comunidad muy unida y es una buena iniciativa para integrarnos como venezolanos, compartir entre los nacionalistas de mi país e ir integrando a nuestros hijos en el deporte y que no se pierda ese sentir vinotinto que tenemos nosotros. ¿Cómo te enteraste de que existía esta academia? ¿Cómo llegaste aquí? Cuéntame. Llegué acá por medio de recomendación de un amigo. Tuve tiempo buscando una academia para integrar a mi hijo al inicio del fútbol y decidí acercarme a las instalaciones junto con él y acá estamos. Ya formamos parte del equipo a mi hijo y hoy me han dado la oferta para iniciar un equipo a la parte de los apoderados y esperemos que se dé. Recomendaciones para aquellas personas que están viendo este video y todavía no tienen la información completa. ¿Dónde pueden acudir? ¿Cómo hiciste tú para inscribir a tu niño? Yo acudí a las instalaciones por medio de un amigo, como te comenté anteriormente. Mi recomendación a la persona es que nos sigan por Instagram y acercarnos a la academia. Si en verdad tenemos un corazón vinotinto y queremos sentirnos un poco en familia, acerquémonos a compartir con nosotros. Es una escuela que está recién comenzando y podemos hacer una integración más profunda entre todos y que crezca. Muchas gracias, amigo. De verdad, agradecido por tus palabras. Y bueno, aquí está el reflejo de los representantes de apoderados que están contentos con este proyecto y están orgullosos de que sus hijos ya sean unos campeones. Nos vemos ahora, amigos. No se despeguen en su pantalla. Arriba posible. Y contamos todos hasta 10. Uno. Dos. Oh, no se escucha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hacia el lado derecho. Listos. Y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Girl, you should wear a name tag. Ni vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath. Amigos, nuestro capítulo de hoy se ha cerrado, pero esta historia continúa. La Academia de Vinotinto sigue presente en Santiago. Ya nos habló Augusto que van a ir a otras ciudades, pero eso son proyecciones a futuro. Así que concentrémonos aquí en Santiago. Vean la cancha súper espectacular. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a este canal que lleva información, entretenimiento y estamos aquí para liberar estrés. Así que se te quiere mucho y nuestro programa de hoy termina así. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Estamos atentos. Uno, dos, tres. ¡Bienvenido! Control of myself, can't find you anywhere, been trying for too long.